Saludos, bienvenidos a Polémica Puro Béisbol. Soy Bambino Sedano, quien gustosamente les dice hola, y asimismo saludo al caballo, el gurú, el hombre. Dímelo, Fernando, ¿qué es lo que? Saludos, mi estimado Bambino Sedano, allá en el estudio de Polémica Puro Béisbol. También para nuestro productor Luis Carrizales, saludos para todos los aficionados. Estamos de regreso una vez más este lunes en Polémica Puro Béisbol para debatir y opinar sobre diversos temas del acontecer del béisbol mexicano. Efectivamente, de nuestro béisbol, y hoy es un tema realmente candente, un tema polémico y un tema del análisis. Seguramente usted leyó la noticia a través del portal del referente del portal de Puro Béisbol, donde los Tecolotes de los Dos Laredos anunciaron la contratación del pitcher estelar colegial Luke Hemlich. Él es un zurdo que en 2018 fue elegido como el mejor pitcher a nivel colegial. Fabuloso. Pero muchos se preguntarán por qué viene para México y no lo firmó ningún equipo de grandes ligas. Resulta que Luke Hemlich declaró a los 15 años de edad que había abusado sexualmente de una de sus familiares. Nota que alrededor de los Estados Unidos impactó y que por lo cual no tiene las puertas abiertas en ninguna organización de las grandes ligas. Pero en México se le abren las puertas a un pelotero con estos antecedentes. ¿Qué está pasando, Fernando? Sí, no, muy lamentable lo de este pitcher zurdo Luke, que no encontró trabajo ya en el béisbol de los Estados Unidos. De hecho, se perfilaba para ser una estrella en las grandes ligas, un pitcher gran estelar en colegial, pero no fue drafteado por nadie. El año pasado trató de relacionarse con un equipo de Taiwán y ya tenía todo casi amarrado cuando la liga dijo no, no lo vamos a permitir. Lo expulsaron prácticamente, no se cerró esa negociación y ahora termina aquí con los Dos Laredos en México. Ya lo anunciaron oficialmente y bueno, me parece que es lamentable. Yo creo que ese tipo de peloteros no le hacen nada bien al béisbol mexicano. Si nadie lo ha aceptado es por lo mismo. La cuestión de la ética cuenta mucho en el béisbol. Es un deporte muy familiar, es un deporte muy sano y me parece que sería incorrecto que Liga Mexicana permitiera que jugara. Además, los otros casos de jugadores también que han llegado a la liga con antecedentes oscuro, mi estimado amigo. Realmente no entiendo qué está pasando. La Liga Mexicana no piensa en su imagen, no piensa en el mensaje que le envía al público, al fanático nacional, al aceptar ese clase de peloteros. Debe haber un comité en Liga Mexicana donde analicen las firmas y los jugadores que llegan a esta liga. Además del caso de este Luke Hemlich, que es algo horroroso, terrible, algo que no... Y alguien que no debe llegar al béisbol mexicano por la imagen que le da, sobre todo a una empresa, a un equipo, a dos ciudades como la de Laredo, Texas y Laredo, Tamaulipas. Y además, tampoco puede ser que Liga Mexicana le haya abierto las puertas el año pasado a un Danry Vázquez, venezolano, que está vetado en el sistema de Estados Unidos por haber golpeado brutalmente a su novia. Un video que se hizo viral y que exhibe la poca calidad de persona que tiene este jugador. Sí, Danry Vázquez, que el año pasado jugó con los Piratas de Campeche, este pasado mes de diciembre anunció Leones de Yucatán como posible refuerzo. De hecho, lo dieron como confirmado. No están los entrenamientos, al final quedó fuera. Pero ¿qué hubiera pasado? La liga ya lo aceptó desde el año pasado a Vázquez y seguramente lo hubieran permitido una vez más. Y bueno, está el caso de los Sultanes de Monterrey con el coreano Park, un pitcher que anunciaron con bombo y platillo, y resulta que este individuo amañaba juegos, apostaba juegos allá donde intervenía en Corea. Terrible, Fernando. En el año 2011, y la liga lo expulsó de por vida. Y aquí le abrió las puertas Sultanes. Y aquí le abrió las puertas Sultanes. No puede ser. Quisieron rectificar al final, lo mandaron de regreso a Corea, pero ya estaba boletinado. Imagínate, Bambino, en qué está quedando la Liga Mexicana. Y qué mal por parte del equipo no haberse siquiera informado de ver a quién rayos traían, caray. ¿Cómo se dan cuenta una vez que el pitcher ya fue presentado?
Sí, sino muy mal. Y también está el caso del receptor de los Atléticos de Oakland, Bruce Maxwell, Maxwell, el alemán. Exactamente, que está entrenando con acelerador de Monclova. Y resulta que este tipo, el año antepasado, encañonó a una mujer en Arizona a la cabeza en dicha ciudad y fue arrestado por las autoridades siendo Big Leaguer. Ahora resulta que está entrenando con los aceleros de Monclova. Oye, ¿esto es al rojo vivo o es polémica puro béisbol? Dios mío, por favor, Liga Mexicana, abran los ojos y dense cuenta. Véanlo ustedes como empresa, ¿qué mensaje le dan a sus aficionados al contratar a esa clase de peloteros? Todos cometemos errores, pero hay errores que marcan más a unos que otros. Esos errores fueron gravísimos. Y el mismo caso, Fernando, Jamaico Navarro, este jonronero dominicano, también los sultanes anunciando su jonronero. Resulta que el hombre en Japón fue detenido por haber sido detectado con balas en una de sus maletas en Japón, por Dios. Y lo que son las cosas, habla del béisbol de Japón, resulta que a uno de los peloteros que más brillo, orgullo le ha dado nuestra pelota, Jafet Amador, dio presuntamente positivo en un antidoping en Japón con las Águilas Doradas de Rakuten. De ahí se agarró Liga Mexicana para hacerle extensivo un castigo. A priori no lo dejaron jugar con los Diablos Rojos del México, no le permitieron, no le dieron trabajo y resulta que es inocente Jafet Amador, apeló la sanción, les ganó el caso a los japoneses y Liga Mexicana hasta el momento no le ha ofrecido ninguna disculpa al gigante de Mulegé, quien podría en un momento dado demandar legalmente a la Liga Mexicana porque le quitaron un sustento para su familia, le quitaron el trabajo y mientras permiten que lleguen extranjeros de esa calaña, de ese tipo, a un jugador como Jafet Amador, mi estimado Bambino, le cerraron las puertas. Bueno, Fernando, entonces está claro que no se deben de permitir peloteros como los primeros mencionados, pero ¿en qué casos debería limitarse Liga Mexicana? Porque claro, son errores muy lamentables, pero también hay delitos que tampoco podemos cerrarle las puertas a todo el mundo, porque no es la Liga del Papa tampoco. Bueno, me parece que lo de Maxwell puede haber un extrañamiento para aceleros de Monclova, que tengan cuidado con ese tipo de peloteros, ese tipo de historias que se dan lamentablemente, pero ya el caso de Park, el coreano, donde intervino en juegos de apuestas, donde él participaba, eso es injustificable, eso no tiene ningún perdón. Y también, bueno, está el caso de Danry Vázquez, también el de Luke, el pitcher, que no tienen trabajo en ningún lado, solamente aquí en México. Así es de que los cuatro casos, a mí me parece que el de Bruce, el receptor de los Atléticos de Oakland, merece tal vez una oportunidad, pero con el asterisco de lo que ya pasó con él allá en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en temas, por ejemplo, de dopaje, son cuestiones que pues ahí no se están metiendo prácticamente con nadie, donde sí, pues no debe haber algún problema en caso de que hayan cumplido con su sentencia, ¿verdad? Pero en el caso de los otros mencionados, tienen que analizar a cada pelotero que venga, no lo analicen ya que llegó. Tienen que analizarlo una vez que se contrata para ver si lo aceptan en esta liga. Y hablando de temas de Liga Mexicana, ahora que tocabas lo de Grandes Ligas, que estos vienen de buen nivel, sí son peloteros de buen nivel, pero con esos antecedentes, caray. Resulta que se hizo oficial la semana pasada, Fernando, el arreglo entre Grandes Ligas y Liga Mexicana para la compra-venta de prospectos. Buena noticia, ¿a quién beneficia y a quién perjudica esta noticia? Ah, esa noticia beneficia definitivamente a los prospectos mexicanos que ahora van a recibir el 100% del bono, el total prácticamente, primera vez en la historia que eso sucede. Y eso es bueno también para los padres de familia que tenían problemas, dudas. Muchos padres se oponían a llevar a los jugadores a la Liga Mexicana a sus hijos porque les parecía injusto que ellos los desarrollaban, los entrenadores en las ligas locales. Ellos hacían el sacrificio y los equipos solamente los agarraban y los vendían a las Grandes Ligas. ¿Quién sale perjudicado? Definitivamente Liga Mexicana va a tener que cambiar su estructura, va a tener que hacer cosas diferentes.
porque ahora van a recibir solamente el 35% adicional por cada negociación de pelotero, cuando antes recibían el 75% o en algunos casos hasta más dinero. Así es de que está muy claro, ganan los peloteros mexicanos, los prospectos jóvenes, pierde la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a ver a futuro si las grandes ligas ganan en credibilidad, ganan en imagen, en transparencia, porque eso es lo que busca Grandes Ligas, acabar con la corrupción. Efectivamente. Y bueno, en ese tema también habrá que ver, porque los que finalmente deciden si el jugador se va o se queda son los equipos. Con esto veo que ya no habrá ventas tan grandes en cuestión de precios, y sobre todo algo muy importante, ya no creo que se vayan tantos jugadores si a la organización no le conviene y no le dan una cantidad que el equipo crea conveniente al pelotero. Por más que se quiera ir, no creo que lo dejen abandonar esa organización. Pero sí, es importante la transparencia, no solamente en el deporte, sino en cualquier contexto. Fernando Ballesteros, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Polémica Puro Béisbol.